El alza de los precios es un tema que está afectando a todas las personas a lo largo del país, a pesar de que el último registro del IPC del mes de febrero presentó una variación de menos 0,1%. Se nota en la adquisición de los alimentos de la canasta básica, por ejemplo, en Linares. ¿Cómo anda el tema de los precios? Lo encuentro casi igual, ¿eh? Igual, ¿eh? ¿Qué es lo que usted anda buscando, por ejemplo, que encuentra igual, no? Los tomates, los morrones, el zapallo, la lechuga, los plátanos, son iguales. No cambia. No cambia. Organizar las cuentas mediante un presupuesto mensual, priorizando los gastos de salud, alimentación, vestuario y vivienda, reduciendo con ello consumos innecesarios, es fundamental. La inflación es el tema del año 2022, ya, y le sigue pegando fuerte al bolsillo de los chilenos en el año 2023. En el año 2022 tuvimos una inflación de un 12,8%, ya, la parte más alta fue en agosto con un 14,1%. Hoy día vemos que la inflación ya está cediendo, tenemos una inflación de un 11,9%, entonces vale decir, hemos bajado más o menos en 2 puntos porcentuales. A igual calidad, la alternativa más barata, indican, es la aconsejable. Invertir tiempo en cotizar, invertir tiempo en buscar las alternativas más baratas. A igual calidad, la alternativa más barata, eso sería un poco el sentido de esto, o sea, cotizar, presupuestar, priorizar, entender que uno se tiene que desprender de los gastos más innecesarios, ¿ya? Saber prescindir. Si es que hay posibilidad de ahorro, una buena alternativa son los depósitos a plazo en UF. Este formato sube a la par con los precios y por lo tanto quedan protegidos de la inflación.